La bailarina Oksana Basaeva visitó por segundo año consecutivo nuestro país, esta vez para participar del Belly Dance Fest Chile, nuevo festival que comenzó con una competencia en distintas categorías, seminarios dictados por la diva rusa y una gran gala que tuvo lugar en el Teatro Azares en abril pasado. Hola mamacita, sí. I learned this word. I think mamacita, papacito, bonita, linda, and bad words. Qué amorosa, qué simpática, qué gran maestra hemos tenido por segundo año consecutivo. For second time you came here. What do you think? What do you feel today? First of all, I'm really happy to be here because since last year I was like waiting so much. I love your country, I love your city, I love your public, I love everything about Chile. I love the food and what made me really happy that I saw the girls and the general the festival is growing up. It's they are more professional and really make me like proud of them. I'm proud of Alejandra so much because she'll do a lot of effort. She do a lot of work and she did it very well. Words to your fans in Chile and Latin America. Okay, keep going, keep growing up and train, learn more. It's a beautiful art and I don't know, just wish you good luck, guys. Keep going. Después de la experiencia con Oksana el año pasado, me recomendó realizar una competencia para tener una oportunidad de poder mostrar qué es lo que estamos haciendo las chilenas. Y quería hacer más clases para poder perfeccionarnos más. Fue toda idea de ella. Así que ahora tenemos 4 clases y tuvimos una conferencia también. Y agregamos un masterclass, que fue una clase privada para ciertas chicas nomás. Así que estoy muy contenta por esta nueva experiencia. Cuéntame, ¿cómo se proyecta el festival? Estamos planeando el próximo año traer a 2 invitadas más, así que esperamos tener todo el apoyo de las escuelas de Chile y de alrededores y por supuesto de Noticias NUR. Lo más importante es eso, y creo que volver a tener esta unión de academias en Chile para poder realizar festivales mucho más grandes y darnos a conocer en el extranjero lo que estamos haciendo en este momento aquí. Bueno, súper contenta y agradecida de Alejandra, de Badra por la invitación. Siempre es un agrado compartir con tantas colegas talentosas como Nur y como Karen Aguayo y varias de las chicas que nos estuvieron acompañando hoy, Soraya Celaive, son todas muy talentosas y bueno, la energía que se vivió en el evento fue espectacular, fue muy buena y eso es lo más importante para mí. Este día fue como un boom porque venía corriendo, venía de Coquimbo, ayer estaba allá, el viernes estuve siendo jurado acá, entonces fue como un fin de semana caótico, pero bacán. ¿Qué te parece que el festival haya pasado a ser 3 días de festival, con competencia? ¿Qué te parece ese crecimiento que tuvo este festival? Buenísimo, porque de alguna manera acerca a lo que son los festivales en Egipto, de cómo funcionan allá. Es una semana completa con clases, con intensivos, con competencias, con galas. Entonces está bueno que de repente se empiece a masificar y a agrandar esta temática y que haya quórum para eso. Así que genial y ojalá que continúe este festival y todos los otros. Así que, nada, pues hay público para todo. Thank you.
Thank you.
salida, cantando una sabrosa. Como lo hicimos este año, con una competencia, dos días de muchas clases con Oksana, y debo decir y agradecerle a ella, porque cada vez que la veo bailar siento que tenemos mucho que avanzar, es una inspiración para todos nosotros. Entonces quiero que lo recibamos con un gran aplauso a Oksana Basaeva.